Muy buenos días a todas y a todos los que nos acompañan desde la virtualidad. En nombre de la Universidad Autónoma de Yucatán, a través de la Feria Internacional de la Lectura de Yucatán, en el marco de la conmemoración del centenario de nuestra máxima casa de estudios, les damos la más cordial bienvenida a esta charla denominada ¿Literatura para qué? Estaremos presentes con Patti Garfias y Óscar Sauri, a quienes también los recibimos muy afectuosamente. Sin más, les cedo el micrófono para comenzar. Que los disfruten. Muchísimas gracias, Elvira. Muchas gracias a todos los amigos de la FILEY. Y, pues bueno, es un gusto poder compartir para seguir pues fomentando la lectura y la importancia y el valor y todo lo que puede ayudar la lectura, como acabo de decir, la escritura en todos, definitivamente en todas las personas. Para ello, pues, quiero agradecer la presencia de Óscar Sauri Bazán, abogado, escritor, vaya, mentor, y que definitivamente pues ha sido un gran apoyo en la lucha del fomento a la lectura y a la escritura, ¿no? Y lo digo porque me consta, ¿no? De muchos años, al menos de mi caso, de más, yo creo, ya de 15 años de compartir esa lucha, pero en el caso de él, muchísimos más. Muchas gracias, Óscar, por estar aquí. ¿Cómo estás, Patti Garfias? Un gusto estar aquí en la FILEY, participando, aunque no he participado mucho esta vez por razones de trabajo en el despacho, pero pendiente siempre de las actividades. Muchas gracias, Patti. Pues bueno, Óscar, hoy vamos estamos transmitiendo en vivo para poder presentar este video, que pues es una suerte de mini documental de 20 minutos, donde pues tú y otros profesionales de diferentes áreas, no necesariamente de la gestión de la cultura o de la lectura, no necesariamente artistas o escritores, sino de diferentes áreas, pues compartieron con nosotros, con Ángel Chan, que es pues el realizador de la parte técnica, de la parte incluso de la curación videográfica, ¿no? de este video, y conmigo, pues sobre este tema de la lectura y la escritura y cómo estas actividades les han permitido ser un apoyo en sus diferentes prácticas profesionales. Por ejemplo, pues tenemos los comentarios de un médico pediatra, ¿no? Tenemos que es el doctor Luis Basó, tenemos los comentarios de un sacerdote, que es el padre Alejandro Gallegos, tenemos ahí los comentarios de diferentes profesionales que, como decía, pues no pertenecen todos al área de las letras, aunque todos son ávidos lectores y escritores. Entonces ellos pues nos hicieron el favor de Ángel y a mí de comentarnos acerca de cómo estas actividades les han apoyado en su práctica profesional. Y además, pues quiero mencionar que este video, este mini documental, pues se hizo con el apoyo del el Ayuntamiento de Mérida a través de la Dirección de Cultura, ya que en su momento este video pues fue pues apoyado, fue beneficiario de una convocatoria para participar en el Mérida Fest del 2020, si no me equivoco, 2021. Entonces, pues eso es lo que nos reúne hoy aquí y yo quisiera aprovechar este tiempo que nos da la FILEY antes de presentar el video para que sigamos comentando este tema del cómo la lectura y la escritura nos apoya, ¿no? A todas las personas, tanto a los profesionales en su práctica, como a las personas, por ejemplo, mamás como yo, papás como tú, pero también abogados, pero también, como es tu caso, pero también en muchísimas otras áreas, ¿no? Ahí lo comentabas tú en el video. Así es, Patti, la lectura, la lectoescritura, porque pues evidentemente cuando aprendemos a escribir, aprendemos a leer, y cuando seguimos leyendo, seguimos aprendiendo a escribir. Es una de las maravillosas formas que ha inventado la humanidad para comunicarse con los demás. La lengua y el correcto uso de la lengua, la lectura, forman parte sin duda de nuestra vida cotidiana. Nada podemos hacer prácticamente hoy en el mundo de manera correcta
si la gente no sabe leer desde su uso utilitario hasta el uso estético de la escritura y la lectura, son muy importantes, son un medio de comunicación que no fenece, no muere. Por ejemplo, esta conferencia que estamos transmitiendo a través de estos medios electrónicos, antiguamente, cuando se daban las conferencias, morían en el momento en que ocurrían, porque nadie las grababa, porque nadie las transmitía, porque nadie nada, ¿no? Pero actualmente, afortunadamente, espero, estas pláticas, estas conferencias quedan grabadas en la red. Pero antes de la existencia de la Internet, la única manera segura, e incluso hoy, con todo y la Internet, la única manera segura en la que puede trascender el pensamiento humano es en una revista, en un libro, ¿no? Asimov, en sus libros de ciencia ficción, habla en uno de ellos, como empieza a hablar del libro sin mencionar al libro, ¿no? Dice, es portátil, es transmisible, no se deteriora fácilmente, se puede leer por cualquiera que sepa el idioma, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese invento tan maravilloso que es el libro, el códec, es una cosa que debemos de defender independientemente de las tecnologías, porque al libro se puede acceder sin protocolos. En cambio, para acceder a este programa que va a quedar grabado a la Internet, se necesita una terminal, ya sea telefónica, un teléfono inteligente, una tableta o una computadora o una laptop para poder acceder a la red y a través de la red a la página donde está la conferencia. En cambio, un libro es peregrino, un libro se transmite mano a mano y no se requiere más protocolo que saber leer para poder leerlo, ¿no? Sin olvidar el dramatismo del analfabetismo funcional, que precisamente existe el analfabetismo funcional porque no se fomenta la lectura, porque la gente aprende a escribir y a leer la lectoescritura, pero si no lo practica, pues se le olvida. Entonces se vuelve un analfabeta funcional. Una persona alfabetizada, pero que no puede comunicarse a través de la lectoescritura porque no sabe, porque ha dejado de practicar la lectoescritura. Entonces es muy importante. ¿Literatura para qué? Y yo he dicho muchas veces, literatura para salvar el alma, literatura para curar el alma, literatura para comunicar un alma con otra. Y como decía Garibay, para incorporar almas nuevas a nuestras propias almas. Porque el que lee, decía Garibay, incorpora un alma nueva a la suya propia. Y el que lee mucho, pues es multialma. O sea, ha aprendido de Dostoyevsky, de Gabriel García Márquez, de Jorge Luis Borges, de Ricardo Garibay, que mencionaba hace un rato, de Carlos Fuentes, de Octavio Paz, de quien lea, ¿no? Entonces, porque evidentemente la poesía, el cuento, la lectura, la literatura, la novela, no nos hacen necesariamente mejores humanos, ¿no? Pero nos hacen mejores sobrevivientes en este mundo lleno de dramas, de contradicciones, de violencia. Desde la violencia, muchos dicen que montada de los Óscares, ¿verdad? Verbal primero y luego física, hasta la violencia terrible, que es la derrota de la razón y la civilización, y que es indefendible, que es la guerra. Pero aún en esos dramas de violencia, aún en la guerra, hay oportunidad para la lectura, porque tenemos que leer para entender cómo llegamos a eso, cómo el supuestamente continente más inteligente del mundo, que es Europa, llegó a permitir en su propio territorio esta devastación y esta derrota de la civilización. Hay una explicación, no una justificación, repito, porque la guerra es injustificable, pero hay siempre una explicación. Y de la guerra, nunca hay un solo culpable, ¿no? Todos esos que gritan al ladrón, ¿no? Pues esos que gritan al ladrón, al invasor, al violento, al guerrerista, esos que gritan y señalan son también los guerreristas y los señores de la guerra que han permitido esta atrocidad, ¿no? Entonces, pero pues, si no leemos, no nos podemos enterar, pues nada más crees lo que te dicen
los medios de comunicación, que son medios de propaganda. A mí me dio mucha risa cuando empezaron a decir que iban a prohibir en YouTube Russia Today, ¿no? Que porque es un medio de propaganda. Y yo le decía a mis hijos, y CNN no es un medio de propaganda. Y la BBC no es un medio de propaganda. O sea, entonces, para tener ese espíritu crítico, hay que leer. Y yo, a la gente, en este drama de violencia de Will Smith, de todo eso que pasó, lean, no se queden con el chisme, averigüen qué fue lo que pasó, vean qué dicen realmente los protagonistas de los eventos, investiguen. Si quieren escribir poesía, lean poesía. Si quieren escribir cuento, lean cuento. Ahí se acaba de publicar en línea una liga que lleva a toda la colección de la revista El Cuento que hizo Valadez. Se acaba de publicar la liga, está en Twitter, está en Facebook. Yo la acabo de compartir. Allá están todos los números de la revista Cuento. El Cuento, ¿no? Oye, que entonces, lean. Sí, está muy interesante. Acabo de ver la liga, muy interesante. Eso que acabas de compartir, yo creo que es un super tip para muchas personas, ¿no? El poder acceder a esta colección de la revista, que la verdad, pues yo creo que todos los que han estudiado letras o se han dedicado a escribir o que les interesa el fomento a la lectura, a la escritura y al cuento, que es un género que a México nos ha dado grandes satisfacciones. Creo que sí puede ser un gran documento esto que mencionas. Sí, México tenemos grandes cuentistas, pero también grandes cuentistas en la política, pero tenemos grandes cuenteros en el cuento, afortunadamente. Totalmente. Yo quisiera rescatar esto que decías de la posibilidad en la lectura de poder ahora sí que tener, compartir otras almas, ¿no? Conocer otras almas, porque yo creo que para mí y para muchas personas con las que he platicado, justo eso es uno de los grandes aportes de la lectura y de la escritura, ¿no? El hecho de poder, como decías tú, incluso mencionar o hablar o el que estemos aquí hablando de cualquier tema, los conflictos, las guerras, etcétera, o sea, todo esto se puede porque tenemos un criterio, porque tenemos de qué hablar, porque aunque no estemos en algún lugar, conocemos las cosas que están pasando y todo eso es gracias a que formamos a un criterio en el cual o para el cual la lectura, la comunicación, ese espíritu de investigar es definitivamente lo que nos ayuda a crearnos una posibilidad de tener criterios, ¿no? De tener otros, de conocer otros mundos, ¿no? Y conocer otras almas, ¿no? Conocer la forma de pensar de personas con las que tal vez nunca hablaremos. O formas de ser de personas que son totalmente diferentes a nosotros. Y yo creo que eso es fascinante en la lectura, porque pues nadie puede conocerlo todo ni estar en todos lados, ¿no? Pero con la lectura podemos hacer todo eso. Y yo creo que el lector se convierte en una especie de investigador también, ¿no? Una especie de detective a veces. Así es, Patti, pero precisamente porque la lectura, la escritura, el fomento a la lectura y el fomento, y porque el que lee termina escribiendo. Cuando promueves la lectura, terminas formando escritores muchas veces. Y es muy importante por eso. Y por eso no puede ser un medio, digamos, de laboratorio, aislado, profiláctico. Y por eso se puede partir de cualquier tema, ¿verdad? De los actos violentos en el estadio de Querétaro, en la Corregidora, de la guerra, de la cosa esta de los Óscares, de cualquier tema. El que quiere leer tiene que tener en cuenta que se va a formar un pensamiento crítico, ¿no? Y al formar su pensamiento crítico, el que quiere leer va a ser necesariamente una persona pensante, una persona que no está dispuesta a que le llenen la cabeza de mentiras, sino que tiene su propio criterio. Entonces, yo por eso siempre trato de hablar de temas candentes, de temas que son del día, que son del acontecer cotidiano, que son esos temas en donde nos están llevando a un callejón sin salida, en donde quieren que repitamos eslogans, ¿no? Sí. Consignas, ¿no? Entonces, yo como persona amante de las letras, como escritor, como promotor,
como profesionista, siempre he dicho, ¿quieres saber? Lee. ¿Quieres enterarte? Lee. Y siempre he dicho, cualquier cosa es válida. Por ejemplo, en el área de mi profesión siempre se critica a los abogados que usan formatos. Y el formato no es el problema es si lo leíste o no. Porque puede ser que hayas usado el formato y no lo hayas leído y entonces la riegas, ¿no? Entonces, todo se vale en la vida para leer. Se vale leer en internet, se vale leer blogs, se vale leer mitología griega en línea, se vale empezar a leer en Wikipedia, se vale empezar a escuchar audiolibros. No tiene nada de malo. Hay gente que ha criticado de manera, irracional los audiolibros, ¿no? Y dice, ¿cómo puede ser que ya? No, bueno, se empieza por allá y cuando se te mete el gusanito, vas a tener que agarrar el libro y leerlo, ¿no? Para ver si aquel que lo está leyendo no le está poniendo de su cosecha, ¿no? Entonces, pero hay que leer a la primera provocación. No importa de qué manera se lea, dónde se busque la información, pero hay que leer, ¿no? Claro, sí, eso me encanta. El hay que leer. Y como dices tú, también hay que a veces desmitificar la lectura como algo, como un hecho que es solo para algunas personas, que es, o la escritura que es solo para algunas personas, ¿no? Hay muchos mitos en torno a la lectura y la escritura, y la realidad es que se puede leer, como dices tú, a la primer provocación, o sea, se puede leer desde cualquier dispositivo, desde cualquier forma, con un libro viejo, con un libro usado, con un libro que está a lo mejor en pedazos, ¿no? Que muchas veces encontramos en las pertenencias de nuestros abuelos, de algún pariente, en algún lugar, ¿no? De repente encontramos un libro y aunque esté viejito, o sea, es algo tiene ahí para compartirnos, un alma que tiene para compartirnos. Y pues en ese sentido quisiera comentar a quienes estén viendo ahora y a quienes vean posteriormente esta transmisión que pues este video está justamente pensado, realizado con las ganas de que pueda servirle a diferentes personas, docentes, promotores de lectura, gestores culturales, escritores o cualquiera, como una herramienta para que puedan pues continuar con su labor de fuente de la lectura. Precisamente se titula Literatura, ¿para qué? Porque esa es una de las primeras preguntas que a veces se hacen las personas cuando se les llega con un libro o cuando se intenta hacer algún programa de fomento a la lectura, ¿no? Actividades de fomento a la lectura, y entonces la gente dice, ¿y para qué? ¿Yo para qué quiero un libro, no? O sea, yo, ¿qué hago con el libro? ¿Me lo como? Lo utilizo como un chaleco antibalas, ¿no? Entonces, como la gran pregunta, pero pues este video intenta resolver ese cuestionamiento y ser así una herramienta para aquellos que están pues realizando fomento a la lectura. Y por esa razón, pues quiero comentar que está colgado en Facebook. Hay una página de Facebook que se llama justamente Literatura para qué, con los signos de interrogación de la pregunta. Y pues Oscar, yo te invito a que le vamos a poner play al video y lo vamos a para compartirlo. E independientemente de que quede aquí en esta transmisión, pues vamos a, les comento, ¿no? Está ya en esta página de Facebook desde hace algún tiempo. Y pues esperamos que cumpla, ¿no? Como con esta posibilidad de poder ser una herramienta, ¿no? Un apoyo para todos los promotores a la lectura, que es tan importante eso, ¿no? Sí, ahí van a poner la liga de la revista El Cuento. De todas maneras, es www.elcuentorevistadeimaginacion.org. Toda la colección de la revista El Cuento. Tremenda herramienta. Ahí lo pusieron. Bueno, ¿no? Pues ahora sí que nada más pedimos aquí el apoyo de nuestros amigos de la FILEI para poner el video y en un momentito más nos vemos. Está bien. Buenas tardes. Sin la lectura, si el hombre no lee, el cerebro humano, para que pueda pensar, necesita conceptualizar. Y el concepto viene de la palabra, viene de la expresión conceptual. Los conceptos solo se pueden construir con palabras. Si no hay palabras, si el hombre no lee,
si no aprende a leer, si no entra al código de la lectura, nunca va a aprender a pensar. Porque al leer, sobre todo desde pequeños, se empieza a construir el universo conceptual en el cerebro humano. El cerebro humano se integra, se vuelve capaz de conceptualizar, de razonar y de pensar. La lectura y la escritura son herramientas muy importantes en la estimulación cognitiva y en la rehabilitación cognitiva, porque fortalecen y potencian las diferentes funciones cognitivas como la atención, la memoria, la concentración y razonamiento, las habilidades visoespaciales, la imaginación y la creatividad. Y lo maravilloso de esto es que todo tipo de personas, ya sea con alteraciones cognitivas o no, les funcionan perfectamente. El lenguaje de español tiene 88 mil palabras aproximadamente. Sin embargo, el uso de las mismas ha venido reduciendo con el tiempo, y una persona común usa entre 500 y 1000, es decir, una de cada 88. Cuando ves el universo de palabras que tenemos, que representan formas de pensamiento, ideas, y son a través de las cuales podemos expresarnos, comunicarnos, reflexionar, el hecho de que se esté compactando en nuestra vida cotidiana y mucho más con los jóvenes, pues están mermando su capacidad de comunicación y su capacidad de pensamiento y reflexión, ¿no? Entonces, esto a nivel de desarrollo de nosotros como seres humanos o como civilización, es un riesgo realmente significativo e importante que la lectura, la literatura, ya sea en escrito, en audio o en algún otro formato, el hecho de consumirla nos va a dar una amplitud, primeramente de vocabulario, y a partir del vocabulario tendremos mayor capacidad de generación de ideas y de reflexión, ¿no? Esto, desafortunadamente, con la llegada de nuevas tecnologías, se ha cortado y se ha mermado mucho el uso de las palabras. En la práctica profesional, ser pediatra me da la oportunidad de haber participado, como todos los pediatras, de un programa que se llama Leer para Estar Bien, que fue una iniciativa que hace la iniciativa de la comunicación, del Consejo de la Comunicación, junto con la Confederación Nacional de Pediatría, la Asociación Mexicana de Pediatría y la Sociedad Mexicana de Pediatría, que se llama Leer para Estar Bien. Este Leer para Estar Bien te daba un acceso a una página web donde tú podías bajar unas recetas que venían por rango de edad para dar a tus pacientes, ¿no? Que venía de 0 a 1 año, de 2 a 4 años, 4 a 6 años, etcétera, ¿no? En donde, junto con la receta que le dabas por los medicamentos a los pacientes, le extendías esta otra receta que era una sugerencia de lectura de algún capítulo. Entonces, ¿cuál era la finalidad de este programa? La finalidad de este programa es que durante la recuperación del niño, el papá o la mamá tenía que convivir con el niño en esta lectura. Esta lectura era de libros infantiles, es de libros infantiles, porque todavía puedes encontrarlos en esta página que se llama leermx.gov. Allí puedes bajar allá las diversas lecturas. Tiene una biblioteca por allá virtual, en donde pues está El Principito, está La Bella y la Bestia, está Pinocho, digo, hay varias de las tradicionales y algunos no tan conocidos por allá, La Princesa Dragón, etcétera, que independientemente del mensaje que te puede entregar como niño, durante esa recuperación, estar al lado de tu mamá o de tu papá, que te estén leyendo un cuento, realmente forma un vínculo que evoca, pues, sensación de estar protegido, sensación de cariño, de amor. Y pues lo que se quiere que dejar acá es de que esta persona, cuando crezca y sea una persona adulta, pues relacione la lectura, el libro en sí, pues con esa idea anterior, ese recuerdo de amor. Y pues bueno, perpetúe la lectura y que también sea una tradición que pueda pasar para sus hijos. Este es un programa que, la verdad, bien aplicado, lleva con bastante éxito y, pues bueno, nos va a dar mejores culturas, ¿no? Digo, mejores niños con más cultura. El seminario, pues, es prácticamente todo es teoría, todos son libros
historia, y la Biblia, la liturgia, y leer y leer y leer, pues a eso acrecentó mucho más mi gusto por la lectura. Ya más recientemente, pues me especializo en bioética. La bioética es el valor que se le da a la vida humana con los deberes morales, psicológicos, de leyes, ¿no? Y se hace toda una integralidad, pero la bioética quiere ser precisamente esa respuesta de la ley moral a la sociedad en sus múltiples preguntas e interrogantes de todos los tiempos. 7 años, pues tengo unos artículos semanales en el periódico, en el Diario de Yucatán, y me ha permitido pues también conectar con mucha gente que me hace el favor de leerme, y que me les dicen que pues ese artículo de 400 palabras, que no puede ser más una cuartilla y media, pues les hace bien, ¿no? O sea, eso genera pues una gran satisfacción de poder decir, bueno, esto que es un granito de arena tal vez, hay gente que lo lee, hay gente que le hace bien, hay gente que recorta los artículos, y eso pues es personalmente una gran satisfacción, la verdad. En realidad yo estudié administración de empresas, no estudié para ser escritor. En la época en que yo quería decidir mi carrera, los padres tenían mucha influencia en ti, y mi papá siempre le pareció que ser escritor hubiera sido un hobby más que una profesión. Entonces yo estudié administración, aunque con el paso de los años regresé a la escritura. En mi ejercicio profesional, la literatura, la lectura juega un papel súper importante, porque utilizo mucho los libros como un apoyo para mis terapias, ¿no? La verdad es que he leído en mi vida varios libros que a mí me han dejado algo importante en cuanto a autoestima, en cuanto a superación personal, ¿no? En cuanto a autoconocimiento, y utilizo muchos libros para poder ayudar el ejercicio de la terapia. He dedicado a la docencia por más de 25 años, he descubierto que la lectura ha servido de dos cosas. Primero, como un mecanismo para interesar a los jóvenes en la historia. Yo me dedico a dar clases a nivel preparatoria de historia, y la historia resulta a veces un poco complicada de entenderse, porque se ve como una serie de hechos, únicamente son hechos y son personajes. Entonces, el acercar a los adolescentes a la historia a través de la literatura pues ha sido muy enriquecedor, porque a veces no entendemos los contextos sociales, los contextos políticos, y es en la literatura donde vemos esos contextos sociales, cómo vivía la gente de esa época, lo cotidiano que se daba en el pasado. Realmente el trabajo en psicología es muy amplio. Lo que me ha interesado en el último tiempo es trabajar el área cultural, como pensar la psicología más allá del individuo, y eso me llevó a las distintas expresiones culturales, pues de todo un poco, ¿no? Por supuesto, también ahí está el tema de la lectura. Y mi trabajo como psicólogo se asienta mucho en el área de docencia. En el área de docencia he estado creando contenidos en los últimos 5 años, que tiene que ver sobre todo con el área de religión, espiritualidad, mitología, en su cruce con el área de ciencias sociales, filosofía, pensamiento crítico, contemporáneo, así, ¿no? Y bueno, también la parte de artes visuales, cine, televisión, internet. Entonces, pues, de alguna forma estas asignaturas han implicado una lectura de todos estos fenómenos, sobre todo en lo contemporáneo. Entonces, mi trabajo es, yo lo he estado pensando como me gusta hacer reseñas. Realmente me reúno con mis estudiantes a hacer reseñas de libros que voy leyendo poco a poco. Cada asignatura es como un capítulo de
distintos autores o temas que voy juntando. Yo estudié ingeniería en sistemas como carrera. Sin embargo, desde la decisión siempre estuve muy inclinado a los temas de la mercadotecnia y de la comunicación. Afortunadamente hoy en mi vida profesional hago mucho de lo que me gusta, hago cuestiones muchas de ingeniería de software, pero también hago mucha mercadotecnia, comunicación, cuestiones digitales. Y ahí la literatura, la palabra se vuelve sumamente significativo, porque una palabra puede hacer que alguien despierte una emoción, tenga un llamado a la acción para que tome acción respecto a algo, a un mensaje, a un eslogan, a entender un producto, un servicio. Entonces es sumamente relevante las palabras para las cuestiones de mercadotecnia, para publicidad. Soy escritor porque necesito decir lo que me pasa, lo que sufro, lo que siento. Alguien dijo alguna vez, no recuerdo quién, ni es importante, pero yo lo pienso, que únicamente escribe quien sufre, quien se siente sufriente. ¿Por qué? Porque no todo el sufrimiento es igual. En cambio, casi todas las alegrías son iguales. Entonces, el hombre que lee, el hombre que cultiva la lectura y la escritura como profesionista, como abogado en mi caso, tarde o temprano, en su sufrimiento, siente la necesidad de expresar su queja. Yo escribo porque si no escribo, siento que me voy a morir. Esa es la realidad. Y no es choro, ni rollo, ni invento, ¿no? O sea, al escribir hay como una reconstrucción de mi personalidad y hay como asideros para seguir existiendo. La escritura es hija de la lectura y viceversa. Están totalmente interrelacionadas la lectura y la escritura. De manera tal que es muy importante que el niño, lo más pronto posible, aprenda a escribir, aprenda a leer, y entonces tenemos el fenómeno llamado lectoescritura. Para mí la escritura es esencialísima, básica, fundamental. El que no escribe, para mí, no tiene nada que decir. Y hay personas que escriben y no tienen nada que decir, porque piensan que escribir es imitar. Únicamente puede decir cosas quien voltea a ver a su alma, a su mente y a su corazón, aunque suene contradictorio. Porque el ser racional no nos quita el feeling, el sentimiento. Y es de ahí de donde viene la escritura verdadera y auténtica, del feeling, del sentimiento, de la queja, del sufrimiento humano. Pues la capacidad de generar, de crear personajes, de crear historias, pues es dar vida. Uno verdaderamente se siente padre, ¿no? También en ese sentido, porque estás generando vida. Cuando tú creas un personaje, cuando creas una historia, estás dando vida a algo que no existía. Y esa capacidad pues se siente bien, porque tú tienes esa capacidad de decidir el rumbo, pues, de una historia, de unos personajes, ¿no? La escritura, ¿no?, también nos ayuda a desarrollar como un recurso terapéutico, pues nos permite sacar un poquito las emociones que tenemos en la cabeza y ponerlas y plasmarlas en un papel, pues nos ayuda a hacernos más conscientes de las situaciones que de repente se nos tornan complejas en nuestra vida. El libro precisamente tiene una parte al finalizar cada capítulo que permite que la persona lo aprendido durante ese capítulo lo pueda desarrollar en su cuestionario y de esa manera pues hacer conciencia de lo que está viviendo y de lo que está sintiendo y ya sacarlo de aquí, plasmarlo y poder trabajar con todo eso que ya pudo escribir en sus cuestionarios del libro. Leer y escribir son parte de los duelos. Yo sé, en los talleres que hemos dado sobre los duelos, les decimos a las personas, atrévanse a escribir sus sentimientos. Atrévanse a escribir sus emociones. O sea, reflejen sus emociones, sus sentimientos. Y luego cuando ustedes se den cuenta y lo lean, o meses o años después, vayan y lean, se van a sorprender del crecimiento de la madurez que han tenido y cómo respondieron en un determinado momento así.
Para mí la escritura es vital, o sea, yo si no escribo podría decir de alguna manera un poquito exagerada que mi vida no tendría sentido, ¿no? Pero eso soy yo porque soy escritor y la escritura es vital, me da fuerzas para continuar. O sea, no me ubico solo como un profesionista yendo de mi casa al trabajo y del trabajo a mi casa. Entonces, por eso regresé a la escritura, ¿sí? Decidí tomarla en serio como una profesión. La lectura es algo que me apasiona, es algo que pienso que es fundamental para el ser humano, para que crezca, para que trascienda, para que pueda dejar un legado a lo largo de esta vida, ¿no? Realmente la lectura nos transporta a aquellos otros lugares que tal vez uno no pueda alcanzar por sí mismo a pie o tocar, hacer tangible. Este tema de conversación definitivamente te da una mayor cultura, un nivel cultural más elevado que te ayuda a tener mejores decisiones en la vida, definitivamente. ¿Quién debe promover más? Pues la lectura, ¿no? Facilitar maneras de poder llegar, porque ciertamente un libro pues no es barato, o sea, un libro puede llegar a costar muy caro y una persona pues dirá, pues no puedo comprar un libro de 600 pesos porque esa es mi semana, pero bueno, ¿de qué manera facilitar la no diría adicción a la lectura porque pues no es una adicción, pero sí ser asiduo lector? Pues para culturizarse y crecer. Eso, ¿no? La gente que se anime a leer, que se anime a escribir y promover así una sana sociedad, ¿no? Si a mí me preguntaran qué me ha dejado la literatura, la lectura, la escritura, bueno, yo les podría decir que no hay un momento específico de que yo haya dicho, bueno, leer esto me transformó mi vida, sino que todo lo que he leído me ha hecho la persona que soy, ha sido parte de ser la persona que hoy soy. ¿Por qué? Porque a través de la literatura he ido a lugares que nunca hubiera imaginado. Me he parado en posiciones que, ideológicas que nunca hubiera imaginado. Y eso me ha permitido ser más tolerante, me ha permitido ser más abierta a otras realidades y no cuestionarlas desde mi historia, sí, o desde mi conocimiento, sino que al ponerme en el lugar del otro, porque estás leyendo la novela y estás identificando circunstancias sociales específicas en un lugar específico y determinado, te permite entender otra realidad. Para mí la literatura, la lectura, la escritura es importantísimo. La lectura porque te da una visión diferente del mundo. De hecho, cuando yo contrato a alguien en la fundación que yo dirijo, lo primero que le pregunto es cuáles son los libros que ha leído últimamente. Y en base a eso me hago una idea de cómo es la persona. O sea, no quiere decir que la gente que no lea va a ser una mala persona, va a ser un mal profesionista, pero sí la persona que suele leer o que tiene como parte de su vida los libros, va a tener una facilidad de palabra, una amplitud de conocimientos y una cosmovisión diferente. Y para cualquier profesión eso es importantísimo. Yo creo que ese es el valor de la lectura, que cada novela, que cada libro puede hacer que cada lector construya mundos alternativos que no nos puede regalar ni la televisión, ni la realidad virtual, ni el cine, ni nada. Solamente la lectura, el cultivo de la imaginación y la recreación de nuestra conciencia creativa. La lectura es capaz también, a través de la imaginación, de llevarnos a sitios en donde nunca hemos estado y en donde nunca vamos a estar, o donde nunca va a ser posible que estemos.
Bueno, pues acabamos de terminar de ver el video. Y pues ahí estaban también tus comentarios, Oscar. Me encanta el comentario con el que terminas justamente, ¿no? El de, pues, que esta posibilidad que varios mencionan de poder llegar a lugares o estar en lugares incluso en donde de otro modo, si no fuera a través de la lectura, pues a lo mejor no podríamos llegar. Y yo le agregaría el poder acercarnos, entender y poder ser parte de esos lugares y de esos momentos a través de la escritura, ¿no? Así es, y incluso llegar a lugares que no existen, ¿no? Digo, como en el caso de la ciencia ficción, a galaxias que no existen, ¿no? Y fíjate que es tanta esta idea que se tiene de lo imposible que la NASA acaba de anunciar el descubrimiento por parte del Hubble, del telescopio, de una galaxia de una forma que nunca imaginaron los científicos, de un cuerpo galáctico totalmente diferente a los que conocíamos hasta hoy. Entonces, la ciencia ficción a veces es profeta. Los escritores a veces imaginan cosas que ellos imaginan que no existen, que están convencidos que son producto de su imaginación, y de repente la realidad nos enseña que esas cosas imaginadas sí pueden existir. Y cuando decimos que la realidad supera la imaginación, pues ahí está el anuncio de la NASA, ¿no? De este lugar, de esta galaxia, de esta formación de un cuerpo galáctico totalmente diferente, ¿no? Entonces, y por eso yo estoy convencido. No hay transporte más barato, ni boleto o ticket, como dicen ahora, más barato para viajar que un libro. Que un libro, una novela de ciencia ficción, un cuento, y no se requiere el viaje en el tiempo, ni nada, simplemente leer. No se requiere ningún artefacto complicado, ninguna máquina del tiempo. Por ejemplo, para conocer a través de Boccaccio la época de las enfermedades en Europa, de la peste. O sea, ahí está, totalmente narrado en el Decamerón, ¿no? Claro, entonces, claro. No se requiere una máquina del tiempo, se requiere leer. Entonces, por eso es tan importante la lectura, Pati. Pues sí, sí, totalmente. Y yo creo que podríamos pasarnos horas hablando del tema y de su importancia y de todos los aportes, toda la ayuda que puede tener en diferentes aspectos de la vida, del crecimiento personal, del desarrollo, la lectura y la escritura. Pero bueno, ya estamos pues en este momento final para despedirnos y obviamente esa conversación seguirá, trascenderá de nosotros y seguirá a través de la FILEI durante todas estas actividades, aunque nosotros seguramente nos veremos pronto, Oscar, para seguir hablando de este tema que nos apasiona y que además pues compartimos con tantas personas y esperamos que siga uniéndose más personas a estas conversaciones de la literatura para qué, ¿no? Muchas gracias, Oscar, por estar aquí. Gracias a la FILEI. Y pues yo creo que nos vemos pronto. Nos vemos, gracias y estamos en contacto. Mucho gusto, Pati. Igualmente.